Ahora sí. Roberto, ¿tú estás ahí? Sí, estoy aquí. Nítido. Ya lo arreglé. Ahora, porque yo lo quité, ahora lo puse otra vez. Ahora sí. Vamos. Ready. Entonces, en Instagram un poquito complicado. Yo sé que puedo ponerlo también. Tres. Esa la hora. Ahora sí, yo lo puse en Instagram, pongo en la página y comenzamos. Ok. Bien, pero vaya, me tengo que ver. Okay, se escucha nítido. Vamos a dar feedback. Bien. Vamos allá. Entonces, me voy a fijar solamente no en YouTube, me voy a fijar en Zoom. Bien, buenas noches, mi gente, a los que están conectados, que veo que hay varias personitas ya por ahí conectadas. Espero que se encuentren esta noche bien, que estén bien. Estábamos resolviendo unos problemitas técnicos, pero ya los resolvimos. Ya estamos prácticamente en vivo. Gente, si quieren publicar, escribirnos, pueden hacerlo sin ningún miedo. Lo pueden escribir por aquí, que nosotros estamos en vivo por aquí transmitiendo y podemos ver sus comentarios. Podemos ver si entienden que tienen que hacer alguna pregunta, pues lo pueden hacer directamente por aquí para poderlo poder ver, ¿verdad? Poder ver los comentarios y todas las cositas, ¿ok?
Entonces, estamos, a ver aquí, estoy buscando para poderlo ver. Ok. Muy bien. Muy bien, gente, buenas noches, espero que se encuentren bien. Estamos aquí, vamos a estar hablando en la noche de hoy de los temas de cardiología junto con el doctor Guillermo Colón, que se los presento ya mismito. Me encuentro aquí hoy transmitiendo en vivo desde Medical Solutions Review Puerto Rico, nuestro centro. Estamos aquí ya próximamente, gente, no se preocupen que próximo vamos a estar en vivo aquí presencial entre los tres centros, en el centro de Puerto Rico, en el centro de República Dominicana y en el centro de Nueva York. Próximamente tendré más detalles, pero por ahora pues nos mantenemos salvándonos en nuestras casitas. Les recomiendo a todas las personas que no se han vacunado, por favor, vacúnense. Traten de buscar la manera de vacunarse. Aquí en Puerto Rico ya casi tenemos un 48% de personas vacunadas. Necesitamos completar esa inmunidad de rebaño para poder estar un poco más tranquilo a nivel de pues, poder compartir más con las personas. Así que son las 8:01 de la noche. Les presento por aquí al doctor Guillermo Colón, que se va a proyectar ahora mismito por ahí. Para que él haga su presentación oficial, doctor. Vamos a prender la camarita para que el público pues lo conozca. Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo están? ¿Cómo está? Tiene el mute, el micrófono. Tiene que quitar el mute. Ahora sí. Buenas noches, Roberto. ¿Ahora me escuchan bien? Claro que sí, doctor. Lo escuchamos bien. ¿Cómo está, doctor? Bien, bien, buenas noches. Sí, nada, el doctor. Vamos a hablar un poquito de cardiología, de la parte de que usted es parte del staff de Medical Solutions Review y usted ofrece esta parte importante de repaso de fisiología. Y nos gustaría que nos hablara un poquito, ¿verdad? Ya, yo sé que varias gente pues lo conoce, pero que para los que no lo conocen, hable un poquito de usted, de su experiencia y cómo está, doctor, qué está haciendo, qué no está haciendo, para darle comienzo aquí a la mini clase de hoy. No, Micrófono es suyo, doctor. claro que sí, Roberto. Buenas noches a todos, a los participantes, ¿verdad?, de este live y los que están aprovechando esta oportunidad de aprender un poquito, ¿verdad?, de lo que es la fisiología, que está fundamental para efectos del USM Step 1. Básicamente es la base del examen, ¿verdad?, una de las partes más importantes. Y como yo siempre digo, la fisiología es esencial y se utiliza día tras día en el setting hospitalario, así que es algo que no podemos olvidar. Hablando un poquito de mí, ¿verdad? Mi nombre es Guillermo Colón, como bien dijo el doctor Santiago. Yo soy egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Luego regreso a Puerto Rico. Acá hice un preinternado en el Hospital Menonita. Y luego me muevo a hacer lo que sería el internado criollo, ¿verdad? Que actualmente lo estoy culminando en el Hospital del Maestro. Tengo ya el USMLE Step 1, el USMLE Step 2. Y recientemente también pasé la reválida número 3 de Puerto Rico. Y lo único que me falta, ¿verdad?, sería el ESFNG Certification. Ahora mismo, ¿verdad?, estoy trabajando hace varios años ya con Medical Solution Review, que rapidito que yo salí del Step 1, ellos me dieron, ¿verdad?, la oportunidad de dar este curso de fisiología y hasta el momento ha sido de gran éxito y de ayuda para un cientos y cientos de estudiantes y esperamos que sean cientos y cientos más, ¿verdad? Porque es súper satisfactorio el hecho de poder ayudar a las personas a pasar por un proceso que sabemos que es tan difícil, tan lleno de dudas, de lagunas, ¿verdad? Y que venga una persona y te pueda ayudar y yo sentirme, ¿verdad?, que estoy aportando un granito de arena, perdón, para mí es súper satisfactorio. Eso es así, doctor, que la que todo el mundo pues, tome de ejemplo que esto es un proceso que es tedioso, pero en realidad pues sí se puede. Y quizás hay muchas personas que tienen esa incertidumbre de que yo no puedo pasarlo, yo no esto. Mira, si tienen dudas, tienen preguntas, me pueden llamar y lo orientamos. Y si están dispuestos y quieren tomar nuestro repaso como servicio, lo quieren hacer solo o quieren que yo les dé un consejo, miren, me pueden llamar, yo los oriento con mucho gusto, sin ningún costo y nada por el estilo. Lo importante es que usted, pues, tome la iniciativa, se prepare y apruebe su examen. Yo sé que mucha gente me han llamado y están medio desesperados porque nosotros, pues, ya logremos de estar, pues, haciendo nuestro repaso, pues, presencial. Pero si lo estamos haciendo presencial, lo que es live online. Entonces, pues, por este medio quiero anunciarle que el próximo repaso comenzamos el día 30 de julio. El día 30 de julio
del 2021. No nos quedan muchos espacios disponibles, pero ya próximamente, pues yo pondré los anuncios oficiales de nuestro comienzo de nuestro nuevo repaso. Pero sí les digo que si están interesados, se pueden comunicar conmigo al 787-445-0463. Yo se lo voy a poner aquí, ya me meten un mensajito. Los que están viendo el live, están en YouTube, 787-445-0465-0463. Y pues por ahí se podrían comunicar conmigo y yo con mucho gusto pues los oriento, ya sea para orientarlos o si tienen alguna duda en el proceso de algún proceso o algo de USMLE, pues con mucho gusto y mucho placer pues los oriento. Pero para no perder tiempo, les dejo aquí ahora al doctor Guillermo Colón para que comience con la mini clase de cardiología. Sí, doctor, el escenario es suyo. Muchas gracias y buenas noches. Como yo siempre, ¿verdad? Parto diciendo antes de comenzar una clase, para mí es bien importante que ustedes atacar lo que sería la base, ¿verdad? De la fisiología y más de lo que es la fisiología cardíaca. Y a veces nos tenemos que ir hasta tan básicos como simplemente, ¿verdad? Que las personas puedan saber específicamente qué es el corazón y dónde está localizado el corazón, ¿verdad? Y a veces eso de ahí es que tenemos que partir. Si alguien me puede confirmar si me están viendo ahora mismo, se lo agradezco y si me escuchan bien. Ok, se está escuchando bien. Vamos a ver por ahí si me pueden ayudar con eso. Okay, perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Pues vamos a continuar. Pues vamos a empezar con lo más básico, gente. Y lo más básico sería, ¿dónde está el corazón? ¿Verdad? El corazón sabemos que está ubicado más en el lado izquierdo, ¿verdad? De lo que sería el área de nuestro tórax. Y eso es importante, ¿verdad? Porque nosotros, yo siempre digo que sin la anatomía, tú no puedes entender fisiología. Son cosas que van de la mano. Nosotros tenemos que saber dónde nosotros estamos, vamos a estar ubicados. Y una vez sabemos dónde nosotros estamos ubicados, entonces es que nosotros podemos, ¿verdad? Guiarnos con respecto a lo que sería la fisiología. Vamos a movernos un poquito por aquí. Y a ver, por aquí. Y nos movemos, ¿verdad? A lo que sería lo que estaba hablando precisamente ahora. Y aunque parezca sencillo, ¿verdad? Tenemos lo que sería el corazón, que ya dijimos que está en el lado izquierdo del lado izquierdo del tórax. Y vamos entonces ahora a discutir cómo se compone este corazón, ¿verdad? Tenemos lo que sería el atrio izquierdo, atrio derecho, ¿verdad? Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. ¿Y qué hace cada una de estas cámaras del corazón? Pues miren, gente, esto literalmente lo que hace es recibir sangre. Y yo veo esto como si fuera un sistema de fluidos, ¿verdad? En donde vamos a estar bombeando sangre de un compartimiento a otro. ¿Y cómo es que hacemos esto, verdad? Recibimos la sangre de nuestro cuerpo, ¿verdad? Esa sangre viene de oxigenada, se va al lado derecho del corazón y una vez entra al lado derecho del corazón, pasa a lo que sería el área de los pulmones y una vez está en el área de los pulmones, ¿verdad? Ya puede pasar al lado izquierdo del corazón y una vez pasa al lado izquierdo del corazón, entonces es donde va el resto de nuestro cuerpo, ¿verdad? Para entonces irrigar lo que serían los diferentes órganos y sistemas, ¿ok? Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Si te das cuenta, hay unas varias presiones con las cuales contamos en el área del corazón, ¿verdad? Y tenemos ahí como el atrio derecho principalmente va a tener unas presiones que serían más bajas en comparación con lo que sería el atrio izquierdo, ¿verdad? Y nosotros a veces aprendemos de los libros, o no a veces, ¿verdad? Eso es lo que nos enseñan los libros, que nos dicen literalmente que nosotros tenemos mayor cantidad de presión en lo que sería el lado izquierdo del corazón, ¿ok? Y tenemos menos presión en lo que sería el lado derecho del corazón. Moviéndonos un poco adelante, rapidito aquí.
aquí tenemos algo bien importante, ¿verdad? Que serían estos nodos, ¿verdad? Estos nodos o lo que se le llama comúnmente los pacemakers, ¿verdad? Del corazón. ¿Qué nosotros vamos a hacer con los pacemakers del corazón, ¿verdad? Pues básicamente eso lo que está haciendo es mandando, ¿verdad? Lo que serían las señales, ¿verdad? De impulso, ¿verdad? Nervioso a ese corazón para producir lo que sería una contracción cardíaca, ¿verdad? Y nosotros, ¿qué tenemos que saber para efectos de examen, para efectos de USMLE Step 1 con referente a lo que sería un SA node? Pues miren, gente, que eso manda una señal y que esa señal es la que se encarga, ¿verdad? De hacer ese proceso de activación de la contracción, ¿verdad? Y eso sería en palabras simples, simplificándolo un poco para entender lo que sería el big picture, ¿ok? Entonces, bien importante, y aquí es donde yo digo que es fundamental prestar atención, porque a veces nosotros, cuando estamos estudiando, tendemos a cometer un error, y es que estudiamos superficialmente y no nos damos cuenta de que este tipo de examen siempre se enfoca en a veces detalles que nosotros no miramos, como por ejemplo, ¿dónde está localizado el SA node? Tú te puedes saber qué hace el SA node, tú te puedes saber para qué sirve, el tiempo, quién es más rápido, etcétera. Pero si tú no sabes dónde está localizado, ya sacaste la pregunta mal, ¿verdad? Ahí es bien importante destacar, por ejemplo, en este caso, ¿dónde está localizado el SA node? Pues, gente, está localizado en la entrada de la superior vena cava, ¿verdad? En la parte posterior del atrio derecho. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque si nosotros obviamos esa parte de la anatomía que anteriormente les había mencionado, podemos cometer muchos errores a la hora de contestar preguntas, y estos son básicamente preguntas sumamente simples que podemos sacar bien, ¿ok? Otra de las cosas que tenemos ahí, ¿verdad? Sería el AV node. El AV node básicamente lo que hace es, ¿verdad? Recibe la señal del SA node, que es el pacemaker, y una vez recibe esta señal el AV node, lo que hace es estimular lo que sería la contracción de los ventrículos en el corazón, ¿ok? Bien importante y algo que hay que arreglar ahí, ¿verdad? Esa localización del AV node, ¿verdad? Es en el interatrial septum específicamente, ¿ok? En el interatrial septum. Y vamos a ir adelante para que veamos un poquito sobre eso. Dense cuenta cómo tenemos aquí, ¿verdad? Los diferentes, déjame marcarlo por aquí para que lo vean. Cómo tenemos aquí los diferentes tipos de pacemaker, ¿verdad? Y vamos a discutir primero, mira el SA node que está aquí. Y vamos a notar varias diferencias. Si ustedes se dan cuenta, cuando hablamos de lo que es el SA node y cuando hablamos del miocardio, hay una diferencia en morfología en la gráfica, ¿verdad? Y eso se debe a que ese estímulo es recibido por diferentes cosas, ¿verdad? Vamos a ver unos electrolitos que participan en unas partes versus en el otro diagrama que no vamos a ver los mismos electrolitos. Y eso es lo que cambia, ¿verdad? La morfología de esta gráfica en particular. Cuando estamos hablando del SA node, ¿verdad? Nosotros tenemos ahí lo que sería la fase 4, ¿verdad? Tenemos la próxima fase, ¿verdad? Que sería la fase 0, ¿verdad? Y sucesivamente. Estas fases, básicamente, lo que nos están describiendo es que, ¿qué pasa dentro de qué está pasando a nivel celular con esos electrolitos? Y a veces no asociamos eso. Y esto es bien importante. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo en este diagrama? Vamos a borrar por aquí. En este diagrama en particular, mira un momentito. En este diagrama en particular, nosotros lo que estamos viendo es que esto que está aquí es lo que se le conoce como una depolarización, ¿verdad? Y cuando nosotros estamos haciendo una depolarización, nosotros estamos haciendo la célula más positiva. Básicamente ese es el significado de depolarización o lo que debemos asociar con eso, ¿verdad? La positividad de esa célula. Entonces, ahora bien, si nosotros estamos teniendo una carga positiva a medida que subimos, pues yo voy a presumir que entonces lo que me está entrando a esa célula es una carga positiva. ¿Ok? Pero antes de llegar ahí, vamos entonces a descubrir o vamos a citar, ¿verdad? ¿Cuáles son las cosas que están participando aquí? En la fase 4, nosotros tenemos lo que sería sodio. En la fase que está aquí, ¿qué tenemos? Calcio. Y aquí tenemos potasio. ¿Qué sucede? Que nosotros, si tú te das cuenta,
a medida que nosotros subimos, como ya dije, nosotros nos estamos haciendo más positivos, porque yo estoy mirando este eje que está aquí, que es el eje de Y, y estoy mirando este eje que está aquí, que es el eje de X. Así que si yo transporto esto a una célula, yo lo que estoy diciendo es que una carga positiva me está entrando a la célula. Y al yo tener una carga positiva, pues el potencial de membrana se me vuelve más positivo. Y eso es lo que yo estoy viendo ahí. ¿Ok? Ahora bien, dense cuenta que de menos 70, yo estoy subiendo aproximadamente a menos 50. No necesariamente yo voy a tener una carga positiva en ese eje, pero sí yo tengo que asociar que yo estoy viendo que ese eje ahora está menos negativo, porque menos 50 es más positivo, por decirlo de alguna manera, que menos 70. Y eso es lo que tenemos que asociar. Así que vamos a ver un movimiento hacia lo que sería el interior de la célula a medida que estamos haciendo esto. En este caso, ¿verdad? Cuando tenemos el cation de calcio, ¿verdad? Nos damos cuenta que es el que se encarga de esa depolarización. ¿Pero qué ocurre? Que también él estaría entrando a la célula y la estaría haciendo más positiva. Por eso entonces vemos la gráfica que se va a esta dirección. Sin embargo, cuando vamos a la repolarización, que es esta fase que está acá, nos damos cuenta que la gráfica va hacia abajo, hacia la dirección de los negativos. ¿Y por qué es que va hacia la dirección de los negativos? Porque el potencial membrana de potasio es menos 96. Y ese cation siempre va a ir en dirección hacia donde se sienta más estable. Así que si a medida que yo voy sacando potasio de la célula, yo estoy haciendo ese potencial de membrana más negativo. Y hace sentido, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué hace sentido? Porque yo estoy perdiendo carga positiva del interior de la célula. Y al yo perder carga negativa del interior de la carga positiva del interior de la célula, estoy haciendo entonces esa célula más negativa. ¿Estamos claros con eso? ¿Estamos bien hasta ahora? ¿Se escucha bien y se ve bien el video? Seguimos. Cuando vamos al miocardio, ¿verdad? Que tenemos ahí la contractilidad del miocardio, como ya dije, había una diferencia en lo que sería la morfología, ¿verdad? Acá vemos que tenemos esta área de aquí de una manera más vertical, ¿verdad? A diferencia de esta depolarización de acá, que es un poco más curviada. ¿Y a qué se debe eso, verdad? Eso se debe a lo que sería la rapidez, ¿verdad? Con la que se mueven estos cationes a través de la membrana. Y eso es bien importante destacarlo. Sin contar que hay una diferencia fundamental. Y es que cuando nosotros estamos hablando del miocardio, acá ese disparo en depolarización que lo hace es sodio. Y en el caso de acá tenemos a calcio. Y eso es una diferencia importante, ¿verdad? Cuando hablamos de sodio, lo que estamos diciendo es que sodio va a ser más rápido el proceso de la depolarización. Y por eso entonces es que se ve más empinada. ¿Por qué se ve empinada? Porque va más rápido, así que llegas al punto que quieres en menos tiempo. ¿Pero qué ocurre? Si ustedes se dan cuenta, nosotros habíamos hablado anteriormente de que si voy hacia arriba y estoy mirando esos ejes, yo sé que yo me estoy dirigiendo hacia el área de los positivos, ¿verdad? Que lo que sería poniendo ese potencial de membrana de una manera positiva. Ahora bien, si yo me voy hacia abajo, hacia los negativos, pues yo estoy poniendo el potencial de membrana, valga la redundancia, más negativo, ¿no? Así que si yo voy hacia los negativos, yo estoy perdiendo carga positiva y es lo mismo que vimos en el otro diagrama. A medida que yo subo, aquí estoy entrando sodio. En esta fase 1, saco un poquito de potasio, por eso se me vuelve un poco negativo. Pero entonces, cuando llego aquí, que es el famoso plató, ¿qué pasa? Empiezan a abrir los canales de calcio. Y una vez empiezan a abrir esos canales de calcio, lo que estás haciendo es un balance entre la salida de carga positiva y la entrada de carga positiva. Es por eso que se ve ese plató, ¿verdad? Porque es como si yo estuviera la membrana aquí y yo estoy diciéndote, ah, me está saliendo potasio, pero a la misma vez me está entrando calcio.
Pues entonces, si yo estoy entrando 2 calcios y me están saliendo 2 potasios, pues entonces la curva se queda igual. Por eso es que se le conoce como el plato. ¿Ok? Estás perdiendo carga positiva, pero la ganas con otro catión. Y eso es lo que ocurre en esa fase. Sin embargo, una vez cierran esos canales de calcio, es que viene esta curva, ¿verdad? Hacia abajo, haciendo referencia a qué. A que van a seguir saliendo potasios de esa célula. Y a medida que siguen saliendo potasios, entonces el interior de la célula se vuelve negativo. Y esa es la razón por la cual tenemos eso. Algo bien importante, y yo creo que yo debo destacar acá, y se me quedó antes, es el movimiento normal que tiene sodio y potasio en la célula. Y eso es algo que a veces la gente lo confunde, yo siempre lo enfatizo un montón. Y siempre nos tenemos que aprender que en el interior de la célula nosotros vamos a tener mucho potasio. Y que en el exterior, quien va a predominar es el sodio. Entonces, yo siempre digo lo mismo. Estos cationes se mueven a través de esa membrana por gradiente de concentración. ¿A qué yo me refiero a un gradiente de concentración? Yo me estoy refiriendo a que yo voy de mayor a menor concentración. Así que si yo tengo 2 potasios dentro de la célula y tengo 1 afuera, pues este gradiente se va a mover hacia acá. Porque yo tengo mayor cantidad de potasio en el interior de la célula. Si yo tengo 3 sodios afuera y tengo más que 1 adentro, pues entonces esos sodios se me van a mover al interior de la célula. ¿Por qué? Porque se está moviendo por gradiente. ¿Verdad que sí? Ahora bien, la analogía, ¿verdad? Más fácil. ¿Cómo es más fácil entrar o salir un sábado de Plaza de las Américas? Salir, ¿verdad? Pues entonces, quiere decir, ¿por qué? Porque vamos de mayor a menor gradiente. Hay menos gente en el preso fuera de Plaza de las Américas que la que hay dentro. ¿Estamos claros? Ahora bien, ¿por qué yo estoy explicando esto? Porque a veces se nos olvida ese movimiento y básicamente eso es lo que estamos viendo aquí. Esos son canales que abren y cierran. Y esos canales tienen una dirección. Y es fundamental, y si se da cuenta, nosotros hablamos siempre de que sale potasio, pero es que sí sale porque ese es su movimiento normal. Cuando hablamos de que entra el sodio, ¿verdad? Entra a la célula el sodio. Sí, entra a la célula porque es su movimiento normal. Recuerden eso siempre, tenemos mayor concentración de potasio dentro de la célula y menor concentración de potasio fuera de la célula. ¿Ok? Aquí tenemos, ¿verdad?, una imagen un poco más clara de lo que estaba explicando ahora mismo. Y algo que les va a ayudar a enfatizar en esto sería conocer, ¿verdad?, esos potenciales de equilibrio, ¿verdad? Y nosotros mencionamos ahorita el potencial de equilibrio de potasio. Entonces yo dije que era negativo 96. Míralo aquí. Ese potencial de membrana que es menos 96, gente, lo que te está diciendo es, como yo dije, tenemos la célula, tenemos potasio y el potasio va hacia afuera. ¿Ok? Eso es lo que hablamos ahorita, ¿verdad? Potasio va hacia afuera. Pues, ¿qué ocurre? Si yo estoy perdiendo una carga positiva, yo voy a ser más negativo. Así que a medida que yo pierda potasio del interior de la célula, esto va a ir bajando, 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 bajando. Y mira hasta dónde llega. Hasta menos 60. ¿Menos 60 es igual a menos 96? No, no es el mismo número, claro que no. ¿Pero qué pasa? Que ese menos 96, independientemente, ya yo estoy encaminado, porque yo llegué a menos 60, pero de menos 60 a menos 96, pues voy en la dirección correcta. Y eso es lo que me dice a mí, que yo voy correcto, valga la redundancia, en el pensamiento. Una vez tú ves que un paciente va bajando de menos 40 a menos 60, pues ya yo sé que yo me estoy dirigiendo a los negativos. Ya yo sé que yo voy en dirección correcta. Y eso es lo que me guía. No necesariamente tú vas a ver que el número va a ser exactamente igual al equilibrio. Pero sí vas a ver que se dirige hacia allá. Otro ejemplo de eso. Sodio. Menos
Miren dónde va sodio. Vamos a borrar aquí un poquito. Vamos a hablar de sodio. Sodio se dirige hacia acá. Valor positivo. ¿Cuánto es el valor de equilibrio? Menos ese positivo 65. Positivo 65 debe estar por acá. ¿Él llega a positivo 65? No, pero va en la dirección correcta. Y eso es lo que yo quiero ver. Eso es lo que me guía. Eso es lo que me direcciona. Que yo sé que se está dirigiendo al área de los positivos, aunque necesariamente no tiene que ser el mismo número. O sea, yo no voy a tener el mismo número. ¿Estamos claros? Pero voy a dirigirme en esa dirección. Y eso es lo que importa. ¿Alguien tiene dudas o preguntas hasta acá? ¿Dudas o preguntas? Ok, seguimos. Aquí, ¿verdad? Enfatizan, ¿verdad?, en que el movimiento de calcio normalmente es lento, ¿verdad? Y cuando comparas el potencial de acción de las células cardíacas a lo que sería el pacemaker, pues hay una diferencia. Lo que te está diciendo es esto que está aquí, ¿verdad? Estamos viendo esto, es más como inclinado, a diferencia del de las células cardíacas, que es derecho, ¿verdad? Porque lo habíamos mencionado anteriormente, este es mediado por sodio. Al ser mediado por sodio, sodio es más rápido, entonces llegamos más rápido a la meta. Y esa es la razón, ¿ok? ¿Dudas o preguntas hasta acá con eso? ¿Dudas o preguntas? Seguir por aquí. Aquí tenemos un ejemplo, gente, que es súper importante. Y es, como yo siempre digo, nosotros tenemos que estudiar lo que sería este tipo de diagrama junto con esta página de medicamentos y antiarrítmicos, porque es la única forma que nosotros vamos a poder entender estos conceptos. ¿Por qué razón? Porque hace sentido. Si yo estoy utilizando, por ejemplo, lo que sería un medicamento antiarrítmico, vamos a suponer en este caso yo tengo un calcium channel blocker. Entonces, de antemano ya yo sé que los calcium channel blockers lo que hacen es bloquear, ¿verdad?, los canales de calcio, obstruirlos. Pues entonces, si ya yo sé que el movimiento de calcio es hacia el interior de la célula, como en este caso, pues si ya yo, vamos a dibujar la célula aquí, si yo sé que calcio me entra a la célula, pero yo tengo un receptor aquí, que ese receptor es quien me permite esa entrada, pero yo estoy bloqueando ese receptor, ¿verdad?, con ese antiarrítmico, pues ¿qué va a pasar? Que no va a poder entrar el calcio, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si no entra el calcio, ¿va a ser más rápido eso o más lento? Va a ser más lento. Porque entonces esa depolarización se va a tardar más. Y hay algo que hay que aclarar que es bien importante. A veces la gente piensa que cuando tú das un medicamento, por ejemplo, como un calcium channel blocker, tú vas a bloquear todos los receptores del cuerpo. Mira, gente, si eso pasa, el paciente se muere. Eso no ocurre de esa manera. Por eso existen las dosis. Tú vas a quizás, si yo pongo un ejemplo, yo tengo varios receptores aquí, pues quizás yo doy un calcium channel blocker y yo te voy a bloquear de estos tres, por decir un número. Pues, ¿qué pasa? Si yo dependo para hacer mi depolarización de eso, pues si tengo menos receptores, voy a llegar más lento a esa meta. Y eso es lo que nos ayuda a disminuir el heart rate. Esa es la manera en que lo hace. Porque entonces lo que estamos haciendo es, vas a llegar acá arriba, no es que no vas a llegar, pero vas a llegar más lento. ¿Por qué? Porque estos receptores, al estar bloqueados, no me permite llegar a la misma velocidad. Y eso es lo que ocurre. ¿Estamos claros? ¿Dudas o preguntas con eso?
Aquí tenemos, ¿verdad?, el mismo ejemplo que habíamos mencionado anteriormente, que este es el área de del potencial de acción del ventrículo o de las células cardíacas. Y vuelvo a repetir, ¿verdad?, básicamente qué se compone, ¿verdad? Y dijimos que la fase cero era sodio, que es esta fase que está aquí, que dijimos que era la fase cero y que era más rápida. ¿Por qué? Porque el sodio es más rápido que el calcio. Por eso es que, ¿verdad?, en los pacemakers vemos que es un poquito más lento. Pero aquí vamos a ver qué es rápido porque es sodio. ¿Qué dijimos de la fase 1? Ese es cuando sale un poco de potasio. Al salir un poco de potasio, potasio es una carga positiva. Si yo saco carga positiva de la célula, yo la voy a hacer negativa. Por eso es que baja un poquito aquí. ¿Y qué ocurre aquí en la fase 2? El plató, el famoso plató. ¿Qué ocurre en el plató? Me está saliendo potasio, pero me está entrando calcio. Y si yo entro calcio y saco potasio, yo estoy sacando y entrando una carga positiva. Por eso entonces me está haciendo ese equilibrio, ¿verdad? Ese equilibrio que no me permite, ¿verdad?, a que eso cambie drásticamente para el término de gráfica. Cuando vamos a la fase 3, la fase 3 es apertura de lo que serían los canales de potasio. A medida que salen esos canales de potasio, ¿verdad?, abren, perdón, esos canales de potasio, sacamos el potasio de la célula y una vez sale de la célula es lo que se conoce como repolarización. ¿Y por qué repolarización, verdad? Se dirige hacia el área de los negativos y dijimos que potasio, el equilibrio era menos 96. Quizás no llego a menos 96, pero me dirijo correctamente hacia allá. Y eso es lo que importa para efectos de USMLE Step 1. ¿Ok? Reconocer qué es lo que está pasando. Ahora vamos a hacer un big picture, ¿verdad? Si a mí me ponen esta gráfica, ¿verdad?, pues que ellos quieren que tú sepas de esta gráfica. Que tú la entiendas. Como todo en el examen. Todo lo que tú estudias como el papagayo no lo entiendes. Porque ellos lo que buscan es pensamiento crítico. Que tú puedas razonar, que tú puedas analizar. Si a mí me ponen esa gráfica y a mí me hicieran esto, ya yo sé de antemano que hay un bloqueador de los canales de potasio, por ejemplo. ¿Ves? Si yo sé que a mí me están alargando esto para acá, pues hubo un movimiento a la derecha, pues estoy más lento. ¿Quiere decir que hay un bloqueador de quién? De sodio. Que me está limitando la entrada de ese sodio a la célula. Me está limitando la entrada de esa carga positiva. No es que yo no voy a llegar al positivo ni voy a llegar cerca al equilibrio de membrana. Yo voy a llegar, pero voy a llegar más lento porque tengo algo que me está bloqueando la entrada, ¿verdad? Me está limitando la entrada de ese catión hacia el interior de la célula y eso es fundamental. ¿Ok? Aquí tenemos algo bien importante, ¿verdad? Que es el refractory period, ¿verdad? Que es el tiempo, ¿verdad? El tiempo que tenemos como de gracia para no permitir que otra contracción ocurra. Y eso es bien importante. En otras palabras, es esto, gente. Yo siempre dibujo el corazón de esta manera. Los muchachos que han cogido clase conmigo lo saben. Y yo hago el corazón así. En donde esto que está aquí es el atrio. En donde esto que está aquí es el ventrículo. Y donde esto que está aquí es la aorta. Y de aquí la sangre va al resto de nuestro cuerpo, ¿verdad? Va oxigenada a nuestro cuerpo. Ahora bien, cuando yo voy a hacer contracción, que es que la sangre que está aquí me está saliendo, ¿verdad? Estoy contrayendo ese ventrículo. El AV node está haciendo esto, porque una depolarización es eso, una contracción, básicamente. Esa energía que necesito para contraer ese músculo cardíaco. ¿Qué pasa? Si yo hiciera otro potencial de acción como ese, sin permitir que eso termine, yo no voy a poder sacar la sangre completa de ese corazón. Y eso es lo que se conoce como una arritmia. ¿Por qué? Porque estás fuera de ritmo. No me estás dando tiempo suficiente
el tiempo que necesito para sacar esa sangre del corazón adecuadamente. Y esa es la razón por la cual nosotros tenemos en condiciones normales, aquí yo no estoy hablando de ninguna patología, que en condiciones normales tenemos un end refractory period, ¿verdad? Que nos effective refractory period, que nos permite aguantar esa señal y decirme, dame un break, estoy sacando, estoy contrayendo ahora mismo este ventrículo, cuando yo termine me envías la otra. ¿Ok? Y eso básicamente es para lo que sirve eso. Cuando un paciente tiene una arritmia cardíaca, que eso sí es una patología, pues entonces es que nosotros podemos ver interrupciones en estos procesos. Pero para efectos de USMLE Step 1 y de lo normal, ¿verdad? Se supone que durante ese tiempo no ocurran estas contracciones. Aquí tenemos el EKG, ¿verdad? El famoso EKG que les gusta tanto a ustedes interpretarlo. Y ese EKG, ¿verdad? Ustedes no tienen que ser cardiólogos para entender esto en el USMLE Step 1. Y eso es lo importante. A veces nos queremos enfatizar tanto para entender lo que es un EKG y lo que nos hacemos es que nos complicamos porque para los efectos no es igual la fisiología que viene en el USMLE Step 1 comparada con la fisiología que nosotros tomamos en la escuela de medicina. En la escuela de medicina la fisiología es sumamente, la fisiología del EKG, ¿verdad? Es sumamente profunda, en donde tenemos que empezar a contar cuadritos, tenemos que estar haciendo ecuaciones numéricas, etcétera. En el step 1 es diferente. Nosotros, de a simple vista, tenemos que por lo menos reconocer, ¿verdad? Reconocer qué es lo que está ocurriendo en ese EKG. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Vamos a empezar y vamos a partir, ¿verdad? Para que podamos entenderlo y podamos estar claros con eso. Tenemos aquí la onda P. La onda P es la contracción del atrio. Entonces, vamos a hacerlo por paso. Vamos a dibujar mi corazón. Este dibujo que estoy haciendo, para que no se vayan a confundir, es el lado izquierdo del corazón, ¿ok? Solamente. No tengo otras cosas, tengo solamente el lado izquierdo del corazón, ¿ok? Donde tengo de nuevo aquí la aorta, tengo el atrio y tengo el ventrículo, ¿no? Ahora bien, ¿qué me está diciendo la onda P? Pues la onda P, estoy contrayendo este atrio que está aquí. Eso es lo que está pasando en la onda P, contracción del atrio. ¿Qué ocurre en una contracción del atrio? Pues mira, estoy contrayendo, sacando esa sangre de ese atrio a través de la válvula mitral, ¿verdad? ¿Y a dónde me va a llegar esa sangre? Pues esa sangre me va a llegar a lo que sería el ventrículo. ¿Cierto? Voy a verificar rapidito. Okay. ¿Qué significa el QRS? El QRS básicamente sería lo que sería la contracción del ventrículo. El QRS es cuando ocurre la contracción de ese ventrículo. Así que el QRS, que es esto que está aquí, ponerlo rapidito, equivaldría a la contracción de esto que está aquí. Que sería el ventrículo. ¿Estamos? Cuando hablamos de la onda T, lo que estamos hablando es de la repolarización. Así que si nosotros estamos hablando de repolarización, ¿con qué catión nosotros vamos a asociar la onda T? Vamos a asociarla con potasio, porque potasio es el que se encarga de salir de la célula cuando está ocurriendo la repolarización. ¿Dudas o preguntas hasta el momento, gente, con relación a esto? ¿Dudas o preguntas?
Estamos claros. Ahora bien, un truco para acordarse cuáles son los segmentos y cuáles son los intervalos, gente. Los intervalos tienen curvas y líneas. Dense cuenta, esto es el PR interval. Dense cuenta cómo el intervalo tiene curvas y líneas. Cuando estamos hablando de los segmentos, solamente tenemos líneas para efectos del EKG. En vida real, usted nunca va a ver un EKG como este. Bien difícil. Es un EKG perfecto, ¿verdad? Pero nos sirve de guía para identificar los complejos. ¿Okay? A darle para frente aquí. Esto que está aquí es el sarcómero, ¿verdad? Y estamos hablando de lo que sería la contracción, ¿verdad? Porque ustedes saben que el sarcómero se asocia con la contracción. Y algo bien importante que cabe destacar, y vuelvo a la imagen anterior, es qué relación tienen que tener esos sarcómeros para que ocurra una contracción efectiva. Y vamos a suponer, ¿verdad?, que estas son mis manos. Vamos a suponer que esta es actina, ¿verdad?, y miosina, ¿verdad?, y ellas interactúan de esta manera. Así que si yo voy a hacer una contracción efectiva, yo necesito que haya interacción entre ellas. En el momento en que hay demasiada interacción, o en el momento en que yo no tenga interacción, entonces la contracción se ve afectada. Y un ejemplo de esto, ¿verdad?, y vamos a verlo rapidito, date cuenta, si yo estoy así de interacción, ya yo no puedo entrar más. Se me hace difícil. A diferencia que si yo estoy aquí, pero tengo contacto, yo puedo hacer ese sistema de palanqueo o arrastre en donde me permite hacer una contracción efectiva. El otro ejemplo sería que si actina y miosina están muy dilatadas, están separadas, yo no tengo ningún tipo de interacción, así que la contracción no es efectiva. Y eso es lo que estamos viendo en este diagrama, básicamente. Dense cuenta que cuando disminuye, miren qué cerca está lo que sería actina y miosina en este diagrama, en la A. Es como si yo tuviera esto. Yo no puedo contraer más. Sin embargo, cuando estoy en la C, lo que estoy es aquí, sí tengo break, ¿verdad?, para hacer un palanqueo y poder contraer efectivamente. Cuando estoy muy separado, que no estoy haciendo interacción, entonces, como no tengo de dónde agarrarme, no puedo contraer eficazmente. Un ejemplo de esta es dilated cardiomyopathy. Y ustedes saben que la cardiomiopatía dilatada es un problema sistólico. ¿Por qué es un problema sistólico? Porque están tan separadas, gracias al tamaño de esa cámara, que la contracción se ve inefectiva. ¿Ok? Y eso es bien, bien, bien importante, gente. Y si yo extrapolo esto a lo que sería el corazón, para que ustedes vean lo importante de hacer el big picture, para saber dónde uno está ubicado. Si yo hago el corazón, hazlo aquí rapidito. Lo que representaría es que de la A, esta sería la A, esta sería la B, esta sería la C, esta sería la D. Y la E, yo tendría esto bien lleno, pero también estaría aumentando el tamaño de ese compartimiento. ¿Ok? Y en cardiomiopatía dilatada, eso es lo que yo tengo. Yo tengo una dilatación de lo que sería el ventrículo. Y al tener una dilatación del ventrículo, ¿verdad?, eso me hace inefectiva la contracción que necesito. ¿Dudas o preguntas, gente? Aquí vemos esta imagen, ¿verdad? Esta imagen es la que siempre nos ponen para identificar qué son los filamentos gruesos, ¿verdad?, los que son los finos, ¿verdad?, y las diferentes zonas. Estos son lo que yo le llamo preguntas de memoria que son regaladas para efectos de UTML Step 1. A veces cuesta mucho porque a ellos les gusta mucho poner esa imagen en el examen y ponen unas imágenes que son un poco más complejas y a veces difíciles de interpretar. Así que mi mayor consejo sería que ustedes se familiaricen con estas imágenes para que luego, si en el examen les ponen una imagen como esta, no se confundan con las líneas, ¿verdad? Que va a representar cada cosa, cuál es el C-line, cuál es ¿verdad?, lo que sería el A-zone, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok?
Entonces, aquí vamos a una parte que es una de las más que me gusta, ¿verdad? Yo sé que ustedes también, que es el ciclo cardíaco, ¿no? Déjame ver qué hay acá adelante rapidito. El ciclo cardíaco. ¿Por qué el ciclo cardíaco es importante? Porque el ciclo cardíaco es la esencia de nuestro corazón. Es lo que hace ese corazón. Es esa fisiología tan importante que nosotros tenemos que saber día tras día para saber qué medicamento nosotros le vamos a dar a un paciente en un setting hospitalario. ¿Y a qué yo me refiero con esto? Si nosotros, ¿verdad?, tenemos lo que sería sístole y diástole. Esos son, ¿verdad?, dos cosas que ocurren en el corazón. Sístole lo vamos a asociar con lo que es la contracción y la diástole es el llenado de ese corazón. Cuando yo utilizo la palabra corazón, yo estoy haciendo referencia al ventrículo mayormente, ¿verdad? Esa entrada de sangre al ventrículo que me lo está llenando. Esa es la diástole. Cuando hablamos de sístole es la contracción. Ahora bien, vamos a desglosarlo acá. Tenemos S1, que es sístole, y S2 es diástole. ¿Okay? Todo lo que pasa aquí es sístole, y todo lo que pasa de aquí a acá es diástole, hasta que comienza nuevamente el ciclo. ¿Okay? ¿Qué ocurre en sístole? Que la mitral y la tricúspide cierran. Entonces, ahora nos ubicamos anatómicamente. Esta que está aquí. Esta es la aorta y esta que está acá es la mitral. ¿Ok? La aorta y la mitral. Si cuando yo voy a hacer contracción o cuando yo voy a hacer la sístole, yo voy a causar contracción de ese ventrículo. Pues, ¿qué ocurre? Yo voy a sacar la sangre hacia acá. ¿Quién yo tengo que tener abierto cuando hago contracción del músculo del ventrículo? La aorta, porque si no no me sale la sangre del corazón. Pues entonces yo no voy a querer que la válvula mitral esté abierta. ¿Por qué? Porque si la válvula mitral estuviera abierta, cuando yo hago este proceso de contracción, la sangre se me iría hacia atrás y hubiera lo que sería un backflow. ¿Estamos claros? Por eso es tan importante, ¿verdad?, reconocer o, ¿verdad?, identificar cuáles de ellas están abiertos durante la sístole o durante la diástole. ¿Ok? Porque eso es lo que nos va a ayudar a entender. Aquí estamos hablando en condiciones normales, como yo les digo, aquí yo no estoy mencionando ninguna patología ni nada. Pero cuando empezamos a combinar patologías, ahí es donde viene la importancia de reconocer cuál cierra y cuál abre. Y no es tan solo reconocerla, es tenerla en nuestra mente y pensar ágilmente cada vez que está ocurriendo algo en ese corazón. ¿Ok? Entonces, ¿qué más tenemos por acá? Durante la diástole, ¿verdad? Sabemos que se está llenando ese ventrículo, ¿verdad? Y ahí te lo dice, se está llenando con sangre oxigenada. ¿Y de dónde viene esa sangre oxigenada, gente? De los pulmones. Recuerden que nosotros tenemos el lado izquierdo del corazón, el lado derecho, perdón, el lado izquierdo del corazón y entre medio de esos dos lados nosotros tenemos los pulmones. Entonces nosotros venimos de sangre deoxigenada. Llega a los pulmones, se oxigena y llega al lado izquierdo del corazón y del lado izquierdo del corazón entonces va al cuerpo. ¿Estamos claros? ¿Cómo yo puedo hacer llegar la sangre al resto del cuerpo? Tengo que abrir la válvula aórtica porque la válvula aórtica es esa vía, es esa puerta que me está permitiendo la salida de sangre del corazón. ¿Y cuándo abre la válvula aórtica? En sístole. Si la válvula aórtica está abierta, pues la mitral se supone que esté cerrada. ¿Ok? Aquí tenemos, ¿verdad?, lo que serían el otros sonidos cardíacos, ¿verdad? Tenemos el S1 y el S2, pero tenemos el S4 y el S3.
cuando nosotros estamos asociando el S3, y el S3 es patológico, ¿verdad? En personas, excepto en mujeres embarazadas y niños. En mujeres embarazadas y niños, ¿verdad? El S3 puede ser un sonido normal. Cuando hablamos del S4, el S4 está asociado con stiffness, ¿verdad? O esa incapacidad para mantener o meter sangre que tiene el corazón. Esto lo vemos mayormente cuando un corazón está hipertrofiado, ¿verdad? O un corazón está muy, esas paredes del corazón, esas paredes del ventrículo, están muy stiff, están muy gruesas, ¿verdad? Limitando lo que sería el movimiento o la flexibilidad de esa pared, y por eso limita lo que sería la entrada de sangre a ese compartimiento. ¿Y a qué yo me refiero con eso? Vamos a hacer el dibujo rapidito. Si yo tengo una pared que está hipertrofiada, esto representa la hipertrofia, ¿no? Pues dense cuenta cómo ahora me queda esta cavidad de pequeña. Pues si esta cavidad está así de pequeña, yo tengo menos sangre, ¿verdad? Menos capacidad, menos cantidad de sangre me puede entrar a ese ventrículo. Y eso es lo que está ocurriendo realmente. Por eso es que la hipertrofia limita. ¿Ok? Aquí nos pone, ¿verdad?, que es contractilidad, ¿verdad?, y la contractilidad y el stroke volume aumenta a medida que aumenta el heart rate, ¿verdad? ¿Cuál es la bueno, para seguir acá, el clearance, por ejemplo, de calcio es menos eficiente si aumenta el heart rate, ¿verdad? Y el calcio se acumula, y si el calcio se acumula, aumenta la contracción. Algo bien importante que yo siempre digo a los estudiantes es eso. A medida que nosotros tenemos mayor concentración de calcio intracelular, calcio induce la secreción de calcio. Así que si nosotros tenemos mucho calcio en el citoplasma, eso estimula el retículo endoplasmático a liberar mayor cantidad de calcio, y si se libera más calcio va a haber mayor contracción. Y eso es sumamente importante. Otra de las cosas que aumenta la contractilidad, ¿verdad?, sería la estimulación simpatética. Esa respuesta de fight and flight, ¿verdad?, va a aumentar el influx de calcio, aumenta la actividad del sarcoplasma y retículo, y aumenta lo que sería el calcio intracelular, como les dije anteriormente, y eso va a hacer mayor contracción. Siempre asocien calcio con contracción para efecto de USML step 1. ¿Estamos claros? Aquí hablamos un poco, ¿verdad?, de lo que serían los sonidos cardíacos. Tenemos el S1, ¿y qué pasa en S1? Pues yo sé que S1 es sístole. ¿Y qué es sístole? La contracción del músculo cardíaco. Pues entonces, si en sístole es la contracción del músculo cardíaco, ¿quién me produce los sonidos cardíacos? ¿Las válvulas que cierran o las que abren? Las que cierran. Cuando cierra la válvula es que se produce el sonido. Así que el S1 es producido ¿por quién? Por la mitral y la tricúspide, que son las válvulas que cierran durante la sístole. Sin embargo, cuando nosotros escuchamos el S2, ¿verdad?, que dijimos que los sonidos cardíacos son producidos cuando las válvulas cierran, ¿quién cierra en S2? Pues entonces la aórtica y la pulmonar. ¿Ok? Porque nosotros no queremos que esa sangre se nos escape en condiciones normales. Nosotros queremos que esa sangre se mantenga ahí, ¿verdad? Y como nosotros queremos que esa sangre se mantenga ahí, nosotros no podemos dejar de escapar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el dibujito, ¿verdad?, para que estén claros. Si yo estoy llenando mi corazón, ¿verdad?, y se está llenando, esto es diástole, yo no quiero que la sangre se me vaya para acá. Pues entonces la aorta, la válvula aórtica, tiene que cerrar. ¿Para qué? Para que durante la diástole esto se llene sin problema. Y una vez entonces termine la diástole, entonces pueda haber una sístole efectiva. Ahí tenemos de nuevo el S3 mencionándolo, ¿verdad? Y el S3 dijimos que es un sonido asociado con el llenado, ¿verdad? Es un overflow, un overfilling. Y dijimos que era normal en lo que serían mujeres embarazadas y lo que sería normal en niños y patológico en el resto de las personas. Nosotros no deberíamos tener un S3. Si nosotros tenemos un S3, para efectos de USML Step 1, lo primero que usted va a pensar es en cardiomiopatía dilatada o algo así relacionado con acumulación de líquido. ¿Ok?
o de sangre en este caso. El S4, ¿verdad? Sería un sonido al final de la diástole y es asociado con hipertrofia, que eso es lo que ya mencionamos anteriormente. ¿Y la hipertrofia qué es, verdad? Ese crecimiento, ¿verdad? Celular, que lo que nos está causando es que haya más masa muscular y al haber más masa muscular en esa área, se vuelve un poco menos flexible o disminuye el compliance, que es la capacidad de distensión de algo. Aquí volvemos y tenemos esta gráfica, ¿verdad? Esta tablita, mejor dicho, el diagrama, que nos explica qué pasa en cada una de las fases, ¿verdad? Y cuando tenemos S1, que ya lo hemos dicho varias veces, ¿verdad? S1 es sístole, S1 es sístole, y en la sístole cierra la mitralidad tricúspide y abre la aórtica y la pulmonar, en el caso de la diástole, que es S2, ¿verdad? Tenemos cuando cierra lo que sería la aórtica y la pulmonar, y abriría la mitralidad tricúspide. El S3 lo vamos a ver en varias cosas, y ahí tenemos, ¿verdad?, cómo en cardiomiopatía dilatada lo vemos, en overload de volumen, en decompensación, y en fallo sistólico, que en otras palabras, fallo sistólico es lo que tenemos en una cardiomiopatía dilatada, por lo anteriormente explicado. Recuerda, tienes ese corazón, este es el corazón, para poner un ejemplo, la cavidad. Si yo tengo una cardiomiopatía dilatada, lo que tengo es esto. Ese corazón, mira, está grande, pero ¿qué pasa? Que al estar tan grande, esa interacción de la actina y miocina se ve afectada, se distancia. ¿Por qué se distancia? Porque está creciendo. Y el ejemplo que yo doy con esto es un globo. Cuando tú coges un globo de cumpleaños, mira esto, coges un globo de cumpleaños y tú lo llenas. Tú estás llenando un globo de cumpleaños de 10 pulgadas, por decir un número. Entonces tú empiezas a soplar. ¿Qué va a pasar en un momento dado? Ese globo se va a explotar. Si se explota, ¿puede vaciarse? No, porque no tiene aire, se le fue. Pero ¿qué pasa si tú llenas un globo a mitad? Pues el globo a mitad, si tú lo sueltas, él se va a vaciar solo. Y ese vaciado solo representaría esa contracción efectiva, que es la interacción que tiene actina y miocina. Un globo a mitad haría esto, hasta aquí. Ah, pues cuando dejo de soplar y me lo saco de la boca el globo, él mismo cierra y contrae. Pero ¿qué pasa con el que explotó? Ya perdiste la interacción, así que tú no vas a poder ya sacar el aire. Y esa es la analogía, ¿verdad?, para esa interacción de actina y miocina en una contracción. Aquí tenemos, ¿verdad?, un ejemplo de lo que sería un loud S1, que nos dice, ¿verdad?, que puede ser una estenosis mitral o una estenosis tricúspide. Miren, gente, la analogía que yo doy con esto de los sonidos, que si son duros o suaves, es sencilla. Miren esto. Si tú estás en un field day y tienes un pito, está un pito de estos de lo que estaban dando para los terremotos, tienes un pito, el pito tiene el orificio por donde sale el aire pequeño. Mientras más pequeña es la estenosis, mayor es el ruido. ¿Por qué? Porque va a silbar más, va a haber mayor restricción para el paso de ese aire y eso es lo que me produce a mí el sonido. Si usted coge un pito ahora mismo y le abre el rotito por donde sale el aire, se va a dar cuenta que va a dejar de sonar. Y lo mismo pasa en el corazón. Tenemos una estenosis y a medida que más grave o más severa es esa estenosis, mayor va a ser el sonido. ¿Ok? Ya dijimos, ¿verdad?, que las válvulas suenan cuando cierran. Ya hablamos, ¿verdad?, cuáles cierran durante la sístole, cuáles abren durante la sístole. Y eso es bien importante. Vamos a ver qué explicamos por aquí. A ver si yo tengo un dibujo. No, esto es rapidito aquí. Y quiero explicarles algo rapidito, y es el ejemplo, y voy a coger otro ejemplo, de lo que sería una estenosis de la aorta, para que ustedes vean.
Si yo tengo una estenosis de la aorta, vamos a suponer que esta es mi estenosis. En donde ese es el orificio, lo blanco, por donde me puede salir la sangre de ese corazón. ¿Ok? Ahora bien, si esa es mi estenosis, ¿la estenosis de la aorta es un problema sistólico o diastólico? Es un problema sistólico. ¿Por qué la estenosis de la aorta es un problema sistólico? Porque se supone que en sístole la aorta me abra. Y si la aorta no me abre bien en sístole, pues entonces es un problema sistólico, porque el problema es durante la sístole. Por eso es que se conoce como así. Así que yo voy a ver eso entre S1 y S2, porque eso es un problema sistólico. Porque se supone que cómo está la aorta durante la sístole, abierta. Y si la aorta durante la sístole no está abierta, pues entonces quiere decir que hay un problema durante la sístole. Así que es un problema sistólico. Así que cuando yo hago el diagrama, yo voy a hacer S1 que es sístole y va a ser todo esto, va a ser el problema. Ahora bien, ¿por qué el diagrama de una estenosis aórtica tiene esta forma? La realidad del caso es que es esa forma, porque si yo al principio de la sístole, ustedes han cogido un padrino de Coca-Cola lleno y lo has tratado de sacar rápido del pote cuando está lleno, o sea que tú le sacas la tapa, yo lo viro y trato de sacarlo, ¿verdad? Al principio va a salir Coca-Cola, pero cuando yo a medida que vaya apretando se me va a hacer más difícil porque estoy tratando de sacar mayor cantidad por el mismo orificio que es pequeño. Pues lo mismo ocurre en el corazón. Si te das cuenta, este es el inicio de la sístole. Así que yo estoy tratando de sacar sangre por aquí. Al principio no hay problema, porque es poquita y sale bien. Pero a medida que siga aumentando la presión, porque sigo apretando ese padrino, ¿qué va a pasar? Estoy tratando de sacar mayor cantidad de refresco por el mismo orificio y eso me produce un sonido mayor. Por eso es que a mitad de la sístole va aumentando ese murmullo. Sin embargo, cuando va terminando la sístole, disminuye. ¿Por qué razón disminuye? Porque ya tiene menos sangre. Al tener menos sangre, es menos presión, menos sonido. Y hace sentido. ¿Alguien tiene dudas o preguntas con eso? ¿Dudas o preguntas con eso? Seguimos por acá. Aquí tenemos, ¿verdad?, un ejemplo de lo que sería una de las patologías que comúnmente está una de las patologías que vamos a ver comúnmente en el examen, ¿verdad? De lo que sería rheumatic fever, es una de ellas, una de muchísimas patologías. Patología es otra de las disciplinas, ¿verdad?, que van a ser fundamentales para pasar el examen. ¿Por qué? Porque forman parte de las PEP, ¿verdad? Que sería farmacología, fisiología, patología, y son importantes para efectos de USMLE Step 1. Entonces, cuando hablamos de una condición en particular, que eso es lo que quiero enfatizar acá, ¿cómo nosotros vamos a estudiar este tipo de condiciones? Pues nosotros tenemos que saber a qué están asociadas, por supuesto, qué están afectando anatómicamente. ¿Qué medicamentos existe, si alguno? ¿Verdad? Y por supuesto, ¿cómo es la presentación? Y en el caso de rheumatic fever, si te das cuenta, además de ser una patología que está asociada al sistema cardiovascular, también podemos sacar una pregunta de lo que sería, de lo que sería microbiología. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de que tenemos un group A strep infection, así que eso puede salir una pregunta de micro de ahí. Tenemos que es del corazón, así que te pueden preguntar una pregunta de cardio. Y si tú sabes que una pregunta ya tiene que ver con que el sistema cardiovascular y que la pregunta tiene que ver también con lo que sería microbiología, ya tú sabes que esa pregunta vale mucho.
porque son preguntas que envuelven diferentes disciplinas. ¿Ok? Entonces aquí vemos ver algo bien importante, que es ahí donde mezclamos la fisiología. Y es que te dice una lesión temprana. En una lesión temprana nosotros vamos a ver una regurgitación. Y en una lesión tardía nosotros vamos a ver una estenosis. Y eso es bien importante. ¿Por qué razón? Porque la fisiología de una regurgitación y una estenosis son completamente distintas. Y ahí es donde entonces nosotros tenemos que integrar, ¿verdad? Para poder entender estos conceptos. Aquí nos ponen, ¿verdad?, lo que sería la parte de histología. Otra cosa adicional que podemos hacer una pregunta de rheumatic fever. Y nos dice específicamente que está asociada con los Ashok bodies, ¿verdad? Que ahí estamos poniendo la imagen, ¿verdad?, para que lo reconozcan. O sea que, en otras palabras, ¿cómo nosotros estudiamos para efecto de USMLE Step 1? Hay que estudiar sistémicamente y conociendo todo de una condición. No solamente algunas cosas. ¿Por qué? Porque eso de algunas cosas es lo que yo siempre le llamo el saber y no saber. Sabes la anatomía, sabes fisiología, pero no sabes micro. Y te preguntaron micro. Se vuelve y te lees el capítulo completo de cardio para tratar de entender algo, pero estás cometiendo el mismo error. Como yo siempre digo, usted no tiene resultados diferentes haciendo lo mismo. ¿Ok? Así que hay que entonces estudiar de manera diferente para entonces cachar, ¿verdad?, esas cosas que se nos están escapando. Aquí tenemos, ¿verdad?, la presentación clínica, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que yo estoy haciendo acá? Si yo me estudio, miren esto, yo me estoy estudiando eritema marginato. Entonces yo me lo sé porque me lo preguntas y mira, yo me sé qué es eritema marginato. Pero nunca he visto la foto. Y me ponen en el examen la foto del eritema marginado. Pues mira, no lo sabes. Sacaste la pregunta mala. Hay que estudiar. No hay placer más grande que estudiar con conocimiento. Por eso es que nos gusta estudiar tanto lo que ya sabemos. Y lo que no sabemos se nos hace difícil. Así que mi recomendación es que toda cosa que usted lea en el libro, usted sepa cómo reconocerla. No es aprenderte el nombre y ya, porque créeme que en el examen no te van a mencionar en el nombre. Te van a describir qué es lo que está ocurriendo. Y ahí es donde está la clave para tú hacer una selección correcta. ¿Ok? Y tenemos, como ya mencioné, cuando nosotros atacamos lo que sería una patología, va a venir de todo lo que es histología, presentación física, si envuelve micro, todo lo que tenga envuelto, ¿verdad? Y a su vez el tratamiento, que es fundamental, ¿verdad? Y en este caso es una pregunta de farmacología, pero también asociada a lo que sería micro, asociada al corazón. O sea, tienes tanto de qué agarrar de una sola condición que ahí es la importancia de conocerlo de todos los ángulos, porque así no se te escapa nada. ¿Ok? Aquí tenemos un caso clínico, ¿verdad? Vamos a hacerlo rapidito. Dice, un paciente de 29 años se presenta a la oficina con fatiga progresiva, disnea en la ejerción, durante los pasados 10 días. Él también, ¿verdad? Se le estaba empeorando un edema en las extremidades inferiores por el mismo periodo de tiempo. Así que por 10 días también se le empeoró ese edema. Él no tenía dolor de pecho, palpitaciones o hemoptisis. Antes de desarrollar estos síntomas, él tuvo un episodio de fiebre, tos, rinorrea, mialgia, que se resolvió espontáneamente después de 4 a 5 días. El paciente no tenía otro historial médico y no tomaba ningún medicamento. Él negaba ningún viaje fuera de los Estados Unidos. Él ha recibido todas sus inmunizaciones de niñez. Su padre tiene un infarto al corazón a la edad de 72 años. Él bebe alcohol en los fines de semana y reporta el uso ocasional de heroína intravenosa. Él niega el uso de tabaco. Él no tiene fiebre, su pulso es de 90 irregular y su presión es 105 sobre 70. Tiene una distensión de prominente yugular.
y se presenta con crackles bilaterales que son escuchados en la auscultación. En la auscultación cardíaca revela la presencia de un sonido cardíaco de un third heart sound, o sea, un S3. Y también tiene un bilateral pitting edema. Infección con cuál de los siguientes organismos es la causa mayor de los síntomas de este paciente. ¿Cuál es la respuesta? Ponga la respuesta en los comentarios, que no estoy viendo la respuesta por ahí. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es la B, Coxsackie. Gente, la respuesta es la B, Coxsackie virus. Tiene una cardiomiopatía dilatada secundario a una miocarditis viral en un paciente joven que se presenta con evidencia de fallo cardíaco después de un síndrome viral. La miocarditis viral, mayormente ocurrida como resultado de una infección con el Coxsackie virus, adenovirus e influenza. Todo el mundo contestó la C. Todo el mundo contestó que era la C. Y se colgaron. Están todos colgados. Hay que estudiar. ¿Ok? Los pacientes afectados con Coxsackie, ¿verdad? Desarrollan miocarditis que puede ser complicada, ¿verdad? A cardiomiopatía dilatada y fallo cardíaco congestivo. ¿Estamos? Tenemos que estudiar, ¿ok? Hay que estudiar, Coxsackie. ¿Cómo yo sé que es una cardiomiopatía dilatada? Vamos para atrás. Yo sé que es una cardiomiopatía dilatada porque primero me está diciendo que tengo un S3 arrancando. Así que ya yo sé que hay un overflow ahí. Hay un exceso de volumen ahí. ¿Ok? En ese paciente. Te está diciendo que tiene crackles bilaterales en las bases. ¿Qué son crackles? Crackles es una presentación clínica que se descubre en la auscultación que representa que un paciente tiene quizá agua en los pulmones. Y si yo tengo agua en los pulmones, ¿de dónde me viene o exceso de fluido en los pulmones? ¿De dónde viene eso? Del corazón, porque tengo exceso de fluido en el corazón. Así que, ojo con eso, sencillamente porque estábamos hablando de rheumatic fever, rápido venimos a atacar con staph y porque vieron que tenía historial de droga, etcétera. Ojo, nunca tú te vas a contestar una pregunta con un diagnóstico. Las preguntas siempre muestran más de una cosa y ustedes tienen que ponerlas todas juntas en perspectiva a ver si cumple el requisito para diagnosticar al paciente. Todos, absolutamente todos, se fueron sencillamente por el uso de drogas. Sin, eso fue como que le bloqueó el resto de la pregunta. Sencillamente eso y ya. Pero nos olvidamos que tiene un S3. Nos olvidamos que quizás el paciente tenía los crackles, ¿verdad? Que se escuchan. Nos olvidamos del edema. ¿Ok? Y eso es fundamental. ¿Estamos? Acá tenemos otra. Una mujer de 21 años se presenta con el doctor para, ¿verdad? Un chequeo médico. Su temperatura estaba en 36. El pulso en 70, respiraciones 18 y presión sanguínea en 115-75. En la examinación cardiopulmonar, los pulmones estaban claros bilateralmente. El ritmo cardíaco estaba normal. Tenía un split S2 y tenía un murmur
sistólico 2 de 6. Escuchado en el segundo espacio intercostal, en el left upper external border, ¿verdad? En el borde external izquierdo superior. ¿Cuál de las siguientes es responsable para este hallazgo? Vamos a ver, póngame la respuesta ahí. Bueno, estoy viendo la respuesta. Póngala en los comentarios. ¿Cuál es la respuesta? Si están colgados no importa, porque miren, si usted, como yo siempre digo a los muchachos, si usted va a coger el banco para sacar lo bueno, váyase y coja el examen mañana mismo. El banco es para sacar lo malo y las preguntas, porque ahí es de que tú aprendes. Para eso estamos aquí, para aprender. ¿Ok? Uno por ahí que la C, otro puso la E. Otro están poniendo la D. Paten foramen ovale, gente. El paten foramen ovale, ¿verdad? Eso de widely split S2 y systolic ejection murmur es característico de eso. Paten foramen ovale es la respuesta, ¿verdad? Que vas a tener un left to right shunt, ¿verdad? Va a aumentar el cardiac output en el right side del corazón, atrasando lo que sería el cierre de la válvula pulmonar, causando un murmullo. O sea, lo que está ocurriendo es esto. Vamos a explicarlo, ¿verdad? Para que no se queden con esa duda. Porque esa pregunta, pues ahí hubo variedad de respuestas. Esto es el atrio derecho. El atrio izquierdo. Left atrium. Ventrículo derecho. Y ventrículo izquierdo. Entonces, cuando nos dice del foramen ovale, lo que yo tendría sería esto. Lo que yo tendría sería algo así. Un espacio aquí que me permite el paso de sangre para acá. ¿Qué ocurre? Que cuando la sangre está pasando left to right, esa sangre luego pasa por la tricúspide a lo que sería el ventrículo. Del ventrículo pasa a lo que sería los pulmones. Pero ¿qué pasa? Que como ahora yo tengo la sangre de aquí, que se me mueve acá y después acá, pues cuando yo tenga la diástole me va a tardar más, ¿verdad? Porque eso es lo que básicamente está diciendo. Voy a tener un delay en el cierre de la válvula pulmonar. ¿Ok? Un delay. ¿Por qué voy a tener un delay? Porque cuando la válvula pulmonar esté abierta, que es sístole, yo voy a estar más tiempo sacando sangre gracias a la cantidad que estoy metiendo en ese ventrículo que antes no entraba. ¿Pero a qué se debe esa cantidad de sangre alta?
porque esa sangre se me está colando de acá y ahora tengo mayor cantidad. ¿Estamos claros? Vamos a esta pregunta. Una mujer de 56 años se presenta a la oficina con fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular ocurriendo en las pasadas 2 semanas. Ella recientemente viró de un viaje en Wisconsin. Su temperatura estaba en 38.2 grados, respiraciones en 13 y el heart rate en 60. Su presión sanguínea en 115 con 72. Y la examinación física es notable para un eritema o rash circular en la espalda baja con un centro limpio o clear center. ¿Cuál de las siguientes complicaciones en este paciente existe si no la tratas? Vamos a ver cuáles son pónganme la respuesta en los comentarios. Leanla bien. La respuesta. Ok, todo el mundo está poniendo la A. Esta sí la sacaron buena, ¿verdad? Sacaron esta buena, que es la A, que es atrioventricular block. El paciente tiene Lyme disease, ¿verdad? Y por la distribución geográfica, ¿verdad? Pues aplica a Wisconsin. Pero más lo que nos describe es que era Lyme disease, ¿verdad? Era esa descripción del rash. Entonces, esto es un ejemplo para darnos cuenta la importancia de ver esa imagen, de reconocer ese rash, de saber cómo luce. Porque si te das cuenta, no los describieron. Nos describieron el rash. Así que tú tienes que imaginar qué es ese rash de Lyme disease. Eso es bien importante. Vamos para la otra. Tenemos una niña de 4 años que se llevó a la oficina por sus padres para evaluación de una cianosis. Ellos notaron que ella se ponía azul cuando estaba físicamente activa, por ejemplo, lloraba o comía. Estos síntomas empezaron durante la infancia, pero se han puesto más frecuentes durante los pasados 8 meses. Ellos notaron que durante estos episodios que se ponía azul, la niña se ponía en posición de squat y que esto le resultaba en una mejoría de sus síntomas. La familia recientemente inmigró de los Estados Unidos y no ha podido, ¿verdad?, ir a una evaluación médica hasta ahora. ¿Cuál de los siguientes hallazgos va a ser observado durante la examinación física de este paciente? Quiero ver las respuestas.
para la examinación física, ¿cómo se va a ver esa paciente? Paciente se ñangota. Cuando la paciente se ñangota, es que mejora. Bueno, ¿dónde está la respuesta? Quiero ver las respuestas, no las he visto. Ah, Fernando, pero ¿y qué ves en eso? ¿Qué estás viendo en eso que estás mencionando? Hay cuatro cosas características de eso. Bueno, están colgados, colgados, colgados en esta. Me estoy dando cuenta que la pregunta necesitan darle duro, duro, duro a la fisiología cardíaca, gente. Gente, gente, esta pregunta es tetralogía de Fallot. Ustedes saben bien que cuando en el libro, en el first saver, el libro que estén usando, siempre hace referencia a que las T's, lo que es tetralogía de Fallot, transposition of great vessels, todas esas T's producen cianosis en los pacientes. Si usted sabe que tetralogía de Fallot produce cianosis y la paciente hace squats y le mejora, que haya algo físico yo voy a encontrar, pues gente, ustedes saben que uno de los síntomas de tetralogía de Fallot es hipertrofia del ventrículo derecho. Así que esa hipertrofia del ventrículo derecho se va a reconocer como que como un ventricular high impulse. O sea que esto es lo que le llamamos una pregunta de tercer nivel. Te están preguntando algo por otra cosa. Te están preguntando qué es lo que está mal y cómo lo encuentro. Por eso es que es tan importante reconocer cómo se presentan estas cosas. Miren cómo nos ponen, ¿verdad? Lo que sería el high impulse. Y es como raro porque tú dices, contra, yo nunca había visto eso en de high impulse en las preguntas. Pues sí. Y es haciendo referencia a que tiene una hipertrofia de ese ventrículo derecho. Sí, efectivamente, era la E. Le están poniendo las respuestas y después las borran cuando las sacan malas. Sí, era la E, Alexandra, era la E. Bueno, gente, pues básicamente damos por concluido este mini repaso, ¿verdad? De cardio, que yo lo que quería que vieran era cómo era la dinámica, cómo se ataca esto y cómo podemos ver la dinámica de cómo se supone que se estudia o cómo que se supone que uno entienda estos conceptos. Si, como yo siempre digo, si usted está haciendo algo y no le funciona, tiene que cambiar la ruta. Porque haciendo lo mismo no va a tener resultados diferentes. Así que, nada, espero que hayan aprendido un poquito.
quizás fue poco tiempo, pero espero que, ¿verdad?, tengan ya una idea, así que cualquier cosa, usted llama a Roberto Santiago. Bueno, mi gente, ¿verdad? Gracias al doctor. Toda clase fue, una mini clase fue excelentemente súper nutrida. Discutieron preguntas, se dieron cuenta que lo que están estudiando necesitan hacer un poco más de base, porque de eso se trata este examen. Se trata de hacer una buena base para poder llegar y entender máximo lo que todo el mundo quiere, que es el libro del First Aid. Pero tenemos que hacer una buena base. Y para eso, pues estamos nosotros, Medical Solution Review, para poderlos ayudar. Y sé que con la ayuda de nosotros ustedes van a llegar a lograr alcanzar su meta. Le damos las gracias en esta noche al doctor Guillermo Colón por tomarle su tiempo y darnos esta mini clase, dándole fin en esta noche y recordándoles que para el próximo repaso comenzamos el 30 de julio. No nos quedan muchos espacios disponibles. Si desean más información, se puede comunicar conmigo al 787 445-0463. Yo sé que muchos extrañan los que han estado aquí en este salón de clases, esta aula aquí en Puerto Rico, lo extrañan, pero próximamente les tengo una sorpresa. Vamos a estar nuevamente retornando poco a poco, paulatinamente, a estar aquí sentado y ver a los profesores como el doctor Colón, al doctor Lorengo, al doctor Ruiz, verlos en vivo y a todo color y poder estar aquí juntitos de nuevamente en nuestro salón de clases. Pero para eso tenemos que, gente, como comencé, vacuna. Vacuna a esa gente para poder. Yo sé que la vacuna no es que no nos va a hacer, a, ¿qué dice?, a proteger 100%, pero por lo menos vamos a estar un poco más seguros y nos vamos a evitar de que la cosa se complique con lo del COVID. Así que, gente, mis recomendaciones: si usted encuentra un centro de vacunación, vacúnese, cumpla con su responsabilidad ciudadana, vacúnese y así nos protegemos. Doctor, muchas gracias por darnos de su tiempo, de verdad, esta noche. Y sé que muchos pues lo van a aprovechar, le van a sacar el jugo a esta pequeña mini clase y espero que les haya servido de mucho. Doctor, si tiene algunas últimas palabras que quiera hablar aquí al público. No, que muchas gracias, que verdad, esto, yo también estuve con ustedes en algún momento, con 20 dudas, con 20 inquietudes, con desconocimiento, y que yo no nací sabiendo esto de fisiología, que esto es práctica, práctica y práctica, hay que estudiar muchísimo, hay que ponerle, cogerlo en serio y tomar, meterle entrega, y ya verán que quizás muchos de ustedes hasta algún momento, ¿verdad?, lleguen a saber muchísimo más que yo y en este área, porque es así, todos los días aprendemos. Esto no se aprende por osmosis, esto hay que darle, hay que estudiar. Yo estuve ahí, yo sé lo que es eso y con las mismas dudas o quizás hasta más dudas. Así que si yo puedo, ustedes pueden también. Lo que tienen es que concentrarse y no quitarse, tienen que seguir. Eso es así, gente. Y como siempre termino diciendo en nuestros videos, ah, para que sepan, el doctor Colón estuvo aquí sentado en esta aula de clase, tomando clases, y hoy día ya es médico, ya próximo a terminar su internado criollo y a comenzar sus labores como médico general, en lo que entra el proceso del match. Y, gente, de verdad, esto es un proceso que, si es tedioso, no es que es difícil, es tedioso, hay que acostumbrarnos al sistema. Y se puede lograr. Así que, y como siempre termino diciendo en todos nuestros videos, Medical Solution Review, donde se construye el médico del mañana. Y ahí lo vieron, el doctor Colón, parte de nuestro staff aquí en Medical Solution Review. Somos el repaso más completo del Caribe, sin duda alguna. Así que, gente, los veo en una próxima mini clase que próximamente les estaré anunciando el próximo tema. Próximo repaso, comenzamos el 31 de julio. No he puesto el anuncio en las redes sociales. Y me quedan muy pocos espacios. ¿Por qué? Porque pues, gracias a la calidad de servicio que nosotros brindamos, pues estoy recibiendo muchas pues, matrículas diariamente, pero ya próximamente pues estaré poniendo el anuncio en las redes sociales para, pues, para terminar y cerrar ya la matrícula. Así que, gente, los veo otra entrega. Muchas gracias por todo. Gracias y buenas noches. Y los que participaron, sigan estudiando. Mucho éxito. Sé que ustedes pueden y lo van a lograr. Y Claro que si sí. no, pues busca la ayuda de nosotros, de Medical Solution Review.